Este sujeto, identificado por la fiscalía como Lenin Alexander Durán Durán, fue enviado a la cárcel por agredir a su expareja y abusar sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Lenin Alexander fue previamente denunciado por violencia intrafamiliar, ya que las agresiones contra la víctima al parecer fueron reiteradas cuando eran pareja y habrían continuado después de separados. Para la Fiscalía General de la Nación es una prioridad la investigación y la judicialización de los hechos que atentan contra los derechos de las mujeres. La agresión más reciente se presentó en febrero pasado, cuando el sujeto tomó por la fuerza a su excompañera, la amarró a una silla y la amenazó de muerte. La seccional Santander, con apoyo del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, recopiló suficiente material probatorio que da cuenta que el 6 de febrero el imputado abordó a su expareja y al parecer se la llevó en contra de su voluntad a su vivienda, a donde la habría sometido a vejámenes sexuales y amenazas de muerte. El hombre deberá responder por los delitos de acceso carnal violento, tentativa de feminicidio y secuestro simple.